¿Qué tal amigos de Custom CNC? En esta ocasión les traigo un video tutorial sobre cómo fabricar esta lámpara de noche o lámpara de lectura. Es bastante sencilla de utilizar, no lleva tanto material y lo haces en unos minutos, realmente es bastante sencilla. Te voy a explicar desde el diseño mecanizado, así como el corte con tu router CNC. Así que quédate y acompáñame a ver todo el proceso de fabricación. Para la fabricación de esta lámpara, yo les voy a dejar el diseño con el cual lo pueden descargar directamente en nuestra página web. Este diseño es un archivo de XF que pueden abrir tanto en CorelDRAW, AutoCAD, Illustrator, en el software que más se les acomode para diseñar. El diseño es bastante sencillo, realmente consta de estas dos partes, que son lo que van a hacer nuestro cuerpo de la lámpara. Como les digo, es una lámpara que es bastante sencilla de hacer, que no te toma mucho tiempo hacerla y que realmente se ve bastante bien. Teniendo en cuenta que aquí van a ensamblar esta parte con esta parte, van a ensamblar para que quede una cruz viéndola desde arriba. Entonces este diseño se los voy a dejar y este diseño es totalmente editable. Por ejemplo, yo utilicé una madera de pino, un tablón de madera de pino de 15 milímetros. Si ustedes pueden checar, entre estas dos, que es la unión de las maderas, mide 15 milímetros. Si ustedes requirieran escalarlo a alguna madera más gruesa o más delgada, lo que pueden hacer es editar sus nodos y mover solamente estas uniones hacia los lados para hacer más amplia o más pequeña el área del ensamble entre las dos piezas de la lámpara. Entonces, este diseño los voy a dejar aquí. En este caso yo lo voy a trabajar en un tablón de 15 milímetros, puesto que ya lo tengo. Entonces voy a configurar mi material, como les digo, mi tablón no es muy grande, la lámpara tampoco es tan grande. Voy a configurar mi material con un ancho de 30 centímetros por 1 metro de alto y mi thickness va a ser de 15 milímetros, que vendría a ser el espesor, recordando que thickness es la altura del eje Z, con mi origen en la esquina inferior izquierda. Una vez que programo mi material, simplemente es cuestión de importar nuestro vector. Y una vez que ya tenemos aquí nuestro vector, vamos a mecanizarlo. Como les digo, realmente es bastante sencilla hacer esta lámpara. Lo pueden hacer en un día, ya la terminaron. Obviamente si requieren acabados de pintura, etcétera, va a tomarles un poquito más de tiempo, pero realmente esta lámpara, crear el cuerpo, es cuestión de minutos, ni siquiera horas. Entonces, ya que tenemos nosotros aquí nuestras figuras, vamos a establecer un perfilado, recordando que ya una vez que tú usas bastante el Aspire, automáticamente recuerda tus parámetros que tenías acá en tu material. Si quieren entrar más a detalle de estos parámetros, recuerden que tenemos un curso que estamos subiendo, el cual tiene todas las, desde cómo usar estas herramientas de dibujo, herramientas de mecanizado y todos los menús de este software Aspire. Entonces me voy a ir directamente a una estrategia de perfilado. En esta estrategia de perfilado yo voy a darle un corte por fuera con una profundidad de 15.5, recordando que doy un espesor extra para que mi corte vaya bien de lado a lado, sobre todo porque estoy trabajando un tablón el cual, aunque esté cepillado, llega a ser un poco disparejo. Entonces, para que mi cortador pase bien de lado a lado, yo le doy esta compensación hacia abajo, hacia Z, de 0.5 milímetros. Posteriormente voy a recordar nuestra biblioteca guarda todas nuestras brocas. Entonces, en este caso yo voy a agarrar una de 1000 de 1/4, 6.3 milímetros. En este caso, midiendo con vernier, mi broca no mide 6.3, mide 6. Eso es importante que lo chequen si quieren que les respete medidas también al momento de cortar. Y bueno, la profundidad de pasada la voy a dejar de 6 milímetros por pasada. Esto quiere decir que va a ser 3 pasadas al cortar. Esta broca la uso para MDF, pero bueno, al cortar madera de pino, la madera de pino también es bastante blanda. Bien, incluso creo que la madera pura es más blanda que el triple A, el cual a veces trae capas de diferentes maderas o capas de diferentes densidades de pino y suele ser un poco difícil cortarlo por el hecho de que la broca chilla mucho. Entonces, en este caso yo lo voy a dejar de 6.3, madera blanda. Y vamos a usar 18.000 revoluciones por minuto para cortar madera, con un feed rate de 35 milímetros sobre segundo. Realmente esta es una velocidad buena. Estoy usando un cortador de compresión marca CNC 700.
En este caso mi cortador ya lo tengo usando un ratito, puesto que ya tiene bastantes proyectos que hago con él. Entonces podrían meter un cortador de estos hasta 40 milímetros sobre segundo. Yo voy a ser ya un poco conservador con, más porque el tablón de madera está un poco disparejo. Y vamos a darle una velocidad de bajada de 20 milímetros sobre segundo para que tengamos una entrada suave. No es tan lento, tampoco es tan rápido, entonces así está perfecto. Las pasadas automáticamente me las puso a 3, lo voy a dejar así. El mecanizar vectores quiero que sea por fuera, recordando que por fuera es sobre esta línea, es sobre la línea, es decir, va a dividir el diámetro del cortador entre las dos líneas, y por dentro va a cortar dentro de nuestro vector, dejándonos las medidas reales en el cascarón del material. En este caso va a ser por fuera mi corte y va a ser contramarcha. Posteriormente no vamos a añadir persianas, ya que esto implicaría estar dando un lijado para borrar esas persianas, estos puentes. Al usar cortadores de compresión o cortadores que tienen hasta cierto punto filo downcut, tenemos una cierta holgura de no usar puentes. ¿Por qué? Nuestro cortador downcut, al cortar hacia abajo, al meter la viruta al canal, sostiene la viruta solita a la pieza. Cuando son upcut, los cortadores normalmente la viruta la sacan hacia afuera, y es cuando nuestra máquina se hace todo alrededor, se llena de aserrín. Cuando es downcut podemos ver que se hace una colinita en el surco del corte. Esto lo voy a explicar más adelante con nuestro simulador. Hace un surco en el corte, lo cual deja nuestra pieza sujeta. Además, no son piezas tan pequeñas, entonces yo lo voy a dejar así, sin puentes. Ya es cuestión de ustedes si gustan ponérselos o no, por cuestión de seguridad, de sujeción. A lo mejor puede que ustedes estén trabajando con un material mucho más apretado que el mío, donde las piezas quepan exactas. A lo mejor ahí sí les recomendaría usar puentes para que no pierda rigidez y los clamps puedan agarrar sin problemas un material. Le voy a agregar una entrada en rampa suave. Está bien en 50 milímetros de entrada en rampa, recordando que este valor lo cambian dependiendo qué tan amplio va a ser lo que van a cortar. Si van a cortar ustedes una medallita de 40 milímetros de diámetro, están de acuerdo que una entrada en rampa de 50 es bastante, ¿no? Tendrían que bajarlo. En este caso mis figuras son bastante amplias, por lo que le da oportunidad de entrar en rampa. Entonces vamos a darle a calcular. Me está mandando la advertencia de que me estoy pasando por 0.5 milímetros. Entonces ya en el simulador vamos a ver que todo lo haga en orden. Como les decía, cuando tú cortas con un cortador upcut, al momento de que el cortador corta toda la viruta, la saca hacia afuera. Ajá. En este caso, como mi cortador de compresión también tiene filos downcut, cuando corta cuando corta la viruta, la mete dentro de este surco que va haciendo. Eso no sé si lo van a poder ver más adelante cuando cortemos con la máquina, cómo las piezas se quedan sujetas por la misma viruta. La viruta se hace un cúmulo aquí en el surco y eso hace que nuestra pieza se quede bastante bien. Entonces por eso es que no le puse puentes. Pues bueno, voy a cancelar esta simulación porque ya vimos que todo salió bien. Aquí pueden ver la entrada en rampa, la famosa entrada en rampa de 50 milímetros, y esto prolonga la vida de nuestro cortador. Entonces bueno, ya hice la simulación, recordando aquí en el icono de guardar con el procesador de nuestra máquina NSStudio SCATC ARX en unidad de milímetros y su extensión es .NC. Voy a guardar mi trayectoria. La voy a guardar como lámpara. Al ser una sola broca, no necesito tener varios archivos. Y en dado caso de que fueran diferentes procesos, que esta lámpara tuviera un cajeado, etc. Bueno, también está la opción de guardar todas las trayectorias en esta misma broca. Si yo lo fuera a hacer un grabado en B a mi lámpara, algún tallado en mi lámpara, entonces tendría que guardar archivos por separado. Pero bueno, ya tengo mi archivo, así que vamos a la máquina. Vamos a seleccionar un cortador marca CNC 700 de compresión para este trabajo. Vamos a marcar nuestros orígenes en nuestro material y una vez marcados es momento de empezar a cortar. El cortador
recordando el feed rate de 35 milímetros sobre segundo, revoluciones de 18.000 revoluciones por minuto y una entrada en rampa de 50 milímetros sobre segundo con un feed rate de bajada de 20 milímetros sobre segundo. Podemos observar, la primera pieza no cortó bien de lado a lado debido al paneamiento de nuestro tablón. La otra pieza, donde el tablón estaba más levantado, la cortó sin problemas. Para eso es la compensación en aspar que les comentaba. Vamos a utilizar resistol de carpintero para madera, 9500, resistol blanco, para pegar nuestra pieza, y con prensas vamos a sujetarla y esperar a que seque nuestro corte. Posteriormente vamos a usar aceite danés, el cual lo que va a hacer es darle un color nogal a nuestra madera, aparte de que sirve ya como un sellador. Es bastante bueno este trabajo cuando tenemos piezas de madera que no queremos darles acabados en barniz o que queremos que luzca como tal las vetas de la madera. Este tinte se va a encargar de rellenar todo de color, además de nutrir la madera y sellarla para que ya no le pase nada al estar a la intemperie o al tener humedad, etcétera. Este aceite danés lo que hace es terminar de sellar la madera. Posteriormente vamos a hacerle una perforación en la parte de arriba. No la hice con el router CNC, ya que cada socket de cada fabricante es diferente. En este caso yo con un taladro y brocas hice un hoyo hasta que entró a presión el taquete, y después hice una perforación al centro simplemente para que el cable de corriente pueda pasar por ahí en medio. Como les digo, toda esta parte de instalación eléctrica va a depender mucho de los componentes que compren, del tipo de socket para su foco, del cable, etcétera. Una vez que ya insertaron el cable, vamos a hacer la instalación eléctrica. La instalación eléctrica consta de una fase y un neutro, una fase de 110 y un neutro. Aquí en México la corriente es una fase y un neutro, y simplemente es conectar los cables con indiferente polaridad. Una vez conectados, metemos nuestro socket, vamos a montarlo, le conectamos una clavija y prácticamente nuestra lámpara queda terminada. A este proyecto le agregamos una pantalla de la lámpara hecha en acrílico, que también lo pueden cortar con su router CNC, o pueden ustedes también optar por montarle una pantalla de tela como una lámpara común. Esto ya va a ser la decisión y gusto de cada uno. El diseño de esta pantalla también te lo dejamos para que tú mismo lo puedas replicar en tu corte con tu máquina CNC. Esto ha sido todo, amigos, muchas gracias por ver este video. Síguenos para más contenido, estamos subiendo muchos más proyectos y más acabados y tips. Nos vemos hasta la próxima.